Acabando de llegar mi gente querida a la comunidad de Quitasueño para así pasar un momento agradable con todos estos moradores de aquí. Viendo cómo enseñan los niños a trabajar desde temprana edad, el trabajo dignifica al hombre y veo que en esta comunidad los hombres trabajan. Veo que todo está verdecito en esta comunidad. Le está lloviendo, mi gente. Veo que están preparando un cafecito hecho a leña, mi gente. Aquí mantienen su tradición. Está contento ese fogón, mi gente. ¿Creen cómo hierven esos guineitos? Yo sé que muchos de ustedes conocen esos guineos. Guineo criollo le llaman en estos campos de la República Dominicana, Quitasueño de Altamira. Eso se dan más alto. Así cosechan el cacao en este campo, mi gente. Allá de todos los colores. Ahí es que le dicen el cacao morado. Me dicen los agricultores aquí o los expertos en cacao que el morado pare más que el que no es morado. Este lo están cortando, este es el tiempo de ellos ahora en mayo. Lo van llevando a lugares estratégicos. Lo van avanzando ahí. A esto le dicen aquí el fondo de Mamitica, mi gente. Esa era una señora que vivió muchos años en este lugar. Llamada Mamitica, me dicen que era esposa de un señor llamado Pedro Rodríguez. Miren qué ejemplares, mi gente querida. 18 becerros. Eso está en condición. Dieciocho becerros, mi gente. Me dicen que son 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Así mismo es mi gente. Son criaderos de becerro en la comunidad de Quitasueño, del municipio de Altamira, provincia de Puerto Plata.